Hoy había un tuitero que ha hecho una reflexión buenísima. Parece que se llamaba Froilán. Pero es buenísima. Y este hombre hablaba sobre las excusas del Partido Socialista sobre el caso Begoña. Vuelvo a repetir, si fuera un cargo del Partido Socialista, entiendo que el Partido Socialista la defendiera. Si fuera miembro del Gobierno de España, entiendo que saliera a defenderla. Es una ciudadana normal, normal y corriente, que están día sí, día también salvándola, intentándola salvar. Pero ¿cuál ha sido la explicación o la evolución argumental del Partido Socialista en el caso Begoña? Primero de todo, ¿qué es lo que decían? Ellos muy campanudo, ¿eh? No existe ni existirá un proceso sobre Begoña Gómez. ¿Se acuerdan cuando lo decían? Hace poco lo decían. Bueno, de repente llega y hay una denuncia. ¿Y qué es lo que decían los socialistas? Dices, han abierto el caso, pero es unas diligencias previas y la audiencia provincial va a decir que se cierre. Vamos, otra excusa. Cuando el caso iba evolucionando, iba saliendo más porquería, ellos tenían más excusas. La siguiente excusa, cuando ya estaba investigada, desde el día 16 de abril, decían, Begoña no está investigada, Begoña no está investigada. Desde el 16 de abril, amigos. Estamos hablando de que lleva, en breve va a ser casi 2 meses que está investigada y todavía están hablando de bulos, de fangos y de mentira. ¿Cuál fue lo siguiente que llegaron a decir? Pues que Begoña está investigada, pero que, ojo, ahora ya reconocían que estaba investigada, pero que la audiencia provincial iba a cerrar el caso. Cosa que no hizo, ya que le dio un rapapolvo a la fiscalía y dijo que había claros indicios. Continuó con otra de sus argumentos, que la audiencia provincial dice que hay que investigar, pero ni siquiera la han llamado a declarar porque no hay caso. ¿Se acuerda cuando decían? Cada vez sacan una excusa argumental, es increíble, estos son buenísimos. Primero decía que la audiencia iba a cerrar, ahora que la audiencia provincial, pues sí, había dicho que continúa la investigación, pero que ni siquiera la habían llamado a declarar. Bueno, ya saben que el día 5 de julio va a ir a declarar, por eso está Marlaska, Sánchez y toda esta cuadrilla tan alterados. Bueno, la siguiente excusa en esta cruzada evolutiva decía que el juez le ha llamado a declarar, pero que no hay caso. Esta es la última, la hemos visto a la señora Alegría. Sí, sí, la han llamado a declarar, pero no hay caso porque está basado en bulos, en mentiras, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego el argumento que han utilizado todos los días los socialistas, pues es el mismo, y el que van a seguir utilizando. Porque es un bulo, fango, ultraderecha y pseudomedios. Porque, por ejemplo, ayer, amigos, Pilar Alegría decía que ella estaba muy tranquila y al mismo tiempo muy nerviosa, muy nerviosa, muy nerviosa. Pero así es el Partido Socialista. Aquí hay que tapar la corrupción como sea. Y entonces yo me pregunto ya, y se lo hago preguntar a todos ustedes, cuando la mentira es tan burda, tan soez, cuando lo vemos día sí, día también, hoy, vamos, en un meeting, con un par, ahí estaban, la parejita. Yo creo que aquí hay muchísimo más. Aquí, y ya saben tanto uno como otro, y el juez ya lo sospecha, que cuando caiga Begoña, que va a caer, el siguiente es Pedro Sánchez. Porque no hay delito de Begoña sin Pedro Sánchez. Porque Begoña no podía hacer esos negocios sin Pedro Sánchez. Porque Begoña no era nadie. Y en todas las quinielas sale Pedro Sánchez, que sería la X del caso Begoña. O más bien, aquí ya no hay X, porque es evidente. Y en todo esto, pues vemos cosas, amigos, como lo que nos hemos enterado hoy. Atención, ojo al dato. Atención al pucherazo que prevén para las elecciones europeas. Esto es algo sin precedentes. Dicen que el 9 de junio, en la noche electoral, actuará directamente a favor de Sánchez. Y sus voceros tendrán 3 horas de apagón informativo tras el cierre de los colegios. Y dirán ustedes, ¿y esto qué es? Pues oiga, que durante de 8 a 11...
no se va a ver ningún dato de recuento, nadie va a saberlo, salvo Indra, empresa que tiene contratado el escrutinio y empresa que está condenada por Estado, condenada por la Audiencia Nacional por estafa y por lo tanto no podría hacer el escrutinio. Y dos, el gobierno. ¿Qué van a hacer en esas tres horas el gobierno con el recuento? ¿Qué van a hacer? Y luego la pregunta del millón y la excusa. Esto es algo inaudito. Dice que no pueden dar datos hasta que no se cierren los colegios electorales del resto de Europa, de la Unión Europea. Amigos, esto es de aurora boreal. Huele a podrido. Y es que todo lo que toca esta gente está podrido. Está podrido. Y hay que sospechar. A ver ya si despertamos del sueño de los justos los partidos políticos. ¡Despierten! ¡Despierten! Que está muy bien comer chuletones y en ponerse rollizos y ir en coche oficial y moqueta, pero despierten. Que les van a dar pucherazo. ¿Qué va a hacer el Partido Socialista a tres horas sin dar ni un dato del escrutinio? El PSOE, el gobierno del PSOE y Indra. Si es que ya se lo digo yo. Si se reúne Lucky Luciano y Al Capone, pues no es para nada bueno. No para nada bueno, amigos. Y recuerden que no les engañen. Que no, que no. Que no les engañen estos que van a los mítines, que aplauden y encima van tan campanudos. Que no. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.